Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda. En un nuevo video de noticias tenemos filtraciones de Warner Bros. Que confirman a Michael Keaton en Batgirl, el regreso de Zod y Faora y la posible presencia de Joker en The Batman, que ya hemos hablado aquí en el canal sobre esta posibilidad. También tenemos que Spider-Man No Way Home, Eternal, The Suicide Squad y entre otras como Shang-Chi se acercan a los Oscars, podrían llevarse el premio a estas películas. El productor de The Batman también dice que quieren hacer la mejor película de Batman en la historia. Y un poco ahí hablan de la película de Christopher Nolan. Como ya saben, siempre hay que compararse con la película de Christopher Nolan. Y Matthew Vaughn asegura que quiere hacer una película colorida y divertida de Superman. Y no solo eso, sino que le echa una pullita a Zack Snyder. Así que vayan por sus palomitas que empezamos. Y bueno, como siempre, los saluditos de Twitter. Un saludo a Andy Gray, a Jorge Black, a Vector Saco, a Paco Guardián, a Danny Dan y a Gollum Reviews. Un saludito. Si tú quieres aparecer en el próximo video, te invito a que me sigas en Twitter y des retweet a los próximos videos. También ayer tuvimos dos videos. Hoy tenemos video y tenemos directo. Si te gusta esta cantidad de videos y si quieres apoyar el canal, apoyar la participación, el trabajo que se hace aquí, te invito también que te unas con el link que está en la descripción para apoyarlo. Y bueno, vámonos con la película de Superman, ya que Matthew Vaughn quiere hacer una película colorida y divertida de Superman. Este director estuvo a punto de hacer la primera película de Superman, o sea, en lugar de Man of Steel, él iba a estar en lugar de Zack Snyder. Y también estuvo a punto de hacer la secuela. Y vamos a ver un poquito lo que dice. Sigo pensando que hay espacio para una nueva película de Superman. Pero una película de Superman adecuada. Aquí es donde viene la pullita a Zack Snyder. Una película de Superman colorida y divertida, no oscura. Obviamente está refiriéndose a Man of Steel y todas estas críticas constantes que se reciben de este Superman. Que la gente lo ve oscuro. Yo no veo nada de oscuro en el Superman de Zack Snyder. Yo veo un Superman normal, el Superman de toda la vida, en un mundo más serio y dramático, que lo cual no le veo ningún problema. Pensé que era un error poner la vibra de Batman en el mundo de Superman. No tiene la vibra de Batman, pero bueno. Creo que son dos cosas distintas, no son relacionables de ninguna manera. En mi opinión debería ser divertido. Quiero decir, mira, el Caballero Oscuro era obviamente diferente y tenía sentido y era brillante como película y como cómic. Pero Superman siempre fue, me encantó la película de Richard Donner, toda esta gente que está enamorada con las películas de Richard Donner, que no está mal, a mí me encantan, sobre todo la primera película de Richard Donner, a mí me gusta muchísimo, pero hay que pasar las cosas, o sea, no porque sea así, debería ser así todas las películas, ¿no? Seguramente muchos disfrutan de las primeras películas de los X-Men o de las primeras películas de Spider-Man. Bueno, Spider-Man 2 sí que envejeció mejor, ¿no? Pero no por eso todas las películas tienen que ser exactamente así, ¿no? Incluso con Batman, el Batman de Tim Burton está muy muy bien, pero no siempre tiene que seguir ese tono, ¿no? Porque no hubiéramos tenido lo que tuvimos con Nolan, pero bueno. Y creo que Wonder Woman funcionó porque creo que Wonder Woman era básicamente una nueva versión de Superman de Donner. Aquí se equivoca muchísimo. ¿Por qué? Wonder Woman 84 sí intenta ser una nueva versión del Superman de Donner. Fracaso, a nadie le gusta, nadie la recuerda. La primera Wonder Woman, la Wonder Woman guerrera que hizo Patty Jenkins y Zack Snyder, esa sí era una Wonder Woman y tenía el estilo de Wonder Woman, no el de Superman ni de ningún otro. Era una Wonder Woman, porque Wonder Woman no es Supergirl. Wonder Woman no es Supergirl. No tiene que beber de Superman nada. Tenía su estilo y era un estilo muy muy bueno y que quedaba a la perfección. Y que se desecha por seguir lo de Donner, que la gente sigue empecinada en seguir lo de Donner. Fracasó en Superman Returns, fracasó en Wonder Woman 84, pero la gente sigue diciendo que ese es el estilo que se debe de llevar. Bueno, de una manera extraña, sí me encanta Superman. O sea, que es una versión diferente, ¿no? Wonder Woman hasta en la película animada de la Sociedad de la Justicia. Vemos esta Wonder Woman, estilo la que vimos en la primera cinta.
la Wonder Woman interesante, la Wonder Woman que queremos ver. Y con Superman pasa igual, ¿no? Yo no quiero ver a un Superman que sea un remake o un soft reboot del de Donner como el Superman Returns, que Superman Returns no me parece una película tan mala, pero no es lo que yo quiero ver de Superman. O sea, no es definitivamente lo que yo quiero ver de Superman. Un Superman oscuro, tampoco, pero es que yo no veo a el Superman de Man of Steel, yo no veo a un Superman oscuro en ningún sentido. Vamos, se sacrifica por la humanidad. En Batman v Superman, sí hay más drama, pero pues está enamorado de Lois y se vuelve a sacrificar por la humanidad. En la Zack Snyder Justice League, revive, tiene una pelea porque está confundido, pero luego va y salva la situación y está feliz e intenta hacer colaborar con el equipo, va con su familia. O sea, yo sí, tiene un entorno más de drama, más de que tiene consecuencias todo lo que está pasando, como yo creo que deberían de ser todas las películas de superhéroes. Todas, no todas deberían de ser oscuras, pero todas deberían de tener un peso más importante. No sentir que estamos viendo una caricatura de los Simpson, que pase lo que pase no tiene consecuencias, ¿no? Homero puede ir a la luna y el siguiente capítulo ya no es astronauta ni nada, ¿no? Y así son muchas películas de la forma Marvel, de la fórmula Marvel y de la fórmula DC en las últimas instancias. Y no considero que eso sea lo adecuado, ¿no? Porque tampoco en los cómics es así, ni en las películas animadas es así, ¿eh? Las películas animadas tenemos películas de Superman con drama, y es el Superman de que ama a toda la gente. Lo tenemos también en los cómics, tenemos lo mismo. No sé por qué en las series animadas, incluso en las películas de Donner, no todo es chiste y broma estúpida. En las películas de Donner no todo es chiste y broma estúpida. Porque a lo mejor la gente ya no se acuerda. A lo mejor la gente dice el Superman de Donner, pero a lo mejor ni siquiera ha visto esas películas desde hace mucho, ¿eh? Así que pues tengo esas dudas y la verdad es que me parecen desafortunadas estas declaraciones. Y bueno, hablando del tono oscuro de Nolan, de todo esto, tenemos que el productor de The Batman dice que quieren hacer la mejor película de Batman junto con Matt Reeves. El productor Dylan Clark, que bueno, es extraño que sea Clark, ¿no? Dice: se lo he dicho a Christopher Nolan, directamente. Mira, estamos intentando ser el mejor Batman que se haya hecho nunca. Y vamos a intentar superarte. A Matt Reeves le interesa llevar a este personaje a sus profundidades emocionales y sacudirlo hasta el fondo. Pues vamos a ver si eso termina pasando, si termina siendo una mejor versión el Batman de Robert Pattinson. Yo siempre lo he dicho para que después vengan y me digan: ay, tú nunca dijiste esto, tú siempre confiabas en The Batman. Yo no confío en Matt Reeves, yo confío en Robert Pattinson. Pero vamos a ver qué es lo que hace el mismo Matt Reeves. Que sea la mejor, la gente lo va a decir, ¿eh? Cuando se estrene va a haber mucha gente que va a decir que es la mejor película de Batman desde las de Christopher Nolan, y que el Batman de Ben Affleck es una mierda. O sea, este discurso lo sé, ¿no? Lo sé perfectamente que va a ocurrir. Sea la película como sea, ¿eh? Sea, si sea buena, en efecto, o sea mala, o sea un intento fallido, la gente va a decir eso exactamente. Y guarden mis palabras. Y bueno, tenemos la carrera a los Oscars, que tenemos algunos finalistas de este mundo friki de las películas que tanto nos gusta. The Suicide Squad, esa película maravillosa que todo mundo ama y olvidó a la semana, que la gente defendía a muerte y olvidó a la semana, recibirá una nominación, o posiblemente, ¿no? Todavía faltan votaciones y todo eso, pero a maquillaje y peluquería. La película de Escuadrón Suicida pasada lo ganó a maquillaje, así que no me sorprende. Eternals a efectos visuales, que Eternals tiene buenos efectos visuales en algunas ocasiones, en otras creo que baja muchísimo. Black Widow, efectos visuales, la verdad es que aquí no veo bien esta nominación. Shang-Chi, La Leyenda de los 10 Anillos, efectos visuales. Tampoco. Spider-Man No Way Home, efectos visuales y sonido. Sonido veo muy bien, Spider-Man No Way Home, así que lo veo bien. Y The Matrix Resurrections a efectos visuales, que como le ha caído a The Matrix, ¿no? De aquí yo creo que la nominación más acertada es Spider-Man No Way Home con sonido. Y The Suicide Squad, cada vez que aparezca una película de Harley Quinn la van a nominar a maquillaje.
pues no sé, porque también no me parece nada destacado. Me parecía mucho más destacada la primera película en cuanto al maquillaje. Y bueno, vamos a las filtraciones de Warner Bros. Que tenemos que Michael Keaton está en Batgirl. Y bueno, esta ha sido una filtración, pero era ya un rumor, ¿no? De que el Batman de Michael Keaton iba a estar en Batgirl y que iba a ser como su mentor. Esto lo tenemos desde que Joss Whedon estaba en el proyecto. Había esos rumores, así que, bueno, está bien. Va a estar Michael Keaton en Batgirl. Parece que el Batman de Ben Affleck va a irse a tomar por culo porque tenemos al J.K. Simmons. O sea, tenemos a su Gordon, pero no tenemos al Batman. Entonces, seguramente habrá este reemplazo. No sé por qué traer a Michael Keaton. O sea, está bien Michael Keaton en The Batman. Está bien, no me malinterpreten. Pero la gente quiere al Batman de Ben Affleck. O sea, esto no es como traer a Tobey Maguire por Tom Holland. Esto no es así. No es lo mismo, no funciona igual, porque la gente, el Batman que te pide es el de Ben Affleck. Está bien tener a Michael Keaton en The Flash, aun si lo quieres tener en Batgirl, pero al parecer este va a ser el Batman que va a quedarse y que va a ser el Batman definitivo, mientras tienes al Batman de Pattinson y el Batman de Ben Affleck, que es el que quiere la gente, que es el que han hecho hashtags, y se lo vas a mandar a tomar por culo, intentando imitar un poco lo que está haciendo Marvel, ¿no? Con Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero Andrew Garfield, Tobey Maguire los está pidiendo el público, y aquí lo que te está pidiendo el público es al de Ben Affleck. Pero bueno, saber qué es lo que sucede, ¿no? Y como digo, van a estar estos personajes. El General Zod y Faora regresan en The Flash, porque se ha filtrado que los actores que los interpretan van a estar ahí, ¿no? O Michael Shannon. Pero bueno, esto sí es interesante y la verdad es que no me esperaba. Me hubiera gustado no spoilearme de esto, porque verlos de regreso era algo positivo. La verdad es que son muy buenos personajes, sobre todo Faora. Quería volver a verla. El General Zod, bueno, será algo bueno. Seguramente tendrán ahí también mezclado con Sasha Calle, ¿no? También para quitarse a Henry Cavill del camino. Esta película de Flash es eso, es quitarse el Snyderverse del camino. Y bueno, tenemos la sinopsis oficial de Black Adam, que ya lo dije, esta película tengo muchas ganas. Creo que podría convertirse en la mejor película de DC del próximo año. Aunque también tendremos Aquaman, que también va a estar muy bien, me supongo. De Flash tengo mis dudas. Y de Batman, bueno, es que de Batman lo estoy contando como de otra liga, de otro universo, ¿no? Que compite con sus propios rollos, porque también como Joker, ¿no? Pero también podría estar muy bien. Casi 5.000 años después de que se le otorgaran los poderes todos poderosos de los dioses egipcios, fue encarcelado con la misma rapidez. Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para dar rienda suelta a su forma única de justicia en el mundo moderno. Suena muy muy bien, aparte que tenemos otros personajes muy interesantes como Doctor Fate. ¿Saben las ganas que tengo de ver a Doctor Fate en el cine? Y la sinopsis también de Aquaman y el Reino Perdido. Cuando se desata un poder ancestral, Aquaman debe hacer una alianza incómoda con un aliado poco probable. ¿Será Black Manta o será el Rey Orm? Bueno, ya no es Rey, ¿no? Para proteger a Atlantis y al mundo de una irreversible devastación. Y lo que les decía de Batman y Joker, se ha estado mencionando mucho que él va a ser el Joker en The Batman. Y bueno, se confirma de que él está en la película, ¿no? Barry Keoghan. Así que pues está finalmente en The Batman. Dicen que será Joker y dicen que hay un personaje sorpresa en la película. O sea, no será el Joker el villano principal ni nada. Me imagino que va a ser estilo como Batman Begins, ¿no? Que te ticiaban con esa carta. El Joker viene, ¿no? Las capas rojas ya vienen, el Joker viene. Yo creo que será algo similar aquí con Barry Keoghan y pues suena muy bien. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También que me sigas en mis redes sociales, Twitter, Instagram, que el link lo dejo en la descripción. También dejo un link en la descripción para que te puedas unir y apoyar este bonito canal. Y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas, que vaya temas que hubo. Adiós.